El balón ya rueda en Segunda B. Ha empezado la liga en la categoría de bronce. Este año tenemos a tres equipos riojanos en ella y esta primera jornada nos deja resultados bien diferentes. El Aro ha perdido ante el Bilbao Athletic por 1-4. La Unión Deportiva Logroñese ha traído un empate a 1 de casa del Alavés B y el Calahorra ganó ayer en la Planilla. Lo hizo por 2-0 frente al Real Unión. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a una nueva temporada de Minuto 90 aquí en TVR. Hacía tiempo que no nos veíamos, pero ya estamos de vuelta para acompañarles a lo largo de todo un año que esperemos sea exitoso para nuestros equipos y para nuestros deportistas. De momento, esta primera jornada del curso nos deja lo más reciente, lo último, esa abultada derrota del Aro, que esta tarde ha perdido en el mazo por 1-4 ante el Bilbao Athletic. Severo correctivo para el conjunto riojano en su regreso a Segunda B y en el primer partido de la temporada y además en casa. Los jarreros se han adelantado en el minuto 2 con ese gol de Bayardo, pero al cuarto de hora el Bilbao Athletic ya había empatado. En la segunda parte, dos goles vizcaínos en 4 minutos han desarbolado por completo a un conjunto riojano que necesita mejorar, sobre todo en defensa. Mala imagen la que ha ofrecido el Aro esta tarde, sobre todo en los primeros 15 minutos de la segunda parte, en la que se ha visto a un equipo completamente inoperante. Aitor Calle estaba dolido porque esa derrota ha sido en casa. Desgraciadamente lo que hay que poner en valor es que los tres puntos han volado del mazo, ¿no? Nosotros sabemos que para nuestro objetivo el mazo es importantísimo, es fundamental, es clave. Y ahora mismo, independientemente del resultado, que duele, a mí la verdad es que duele, creo que el vestuario también estaba bastante dolido, es el hecho de que ya no van a volver, ¿no? Y que no hemos sido capaces de conseguir el objetivo. En Ibaya, en tierras alavesas, ha jugado esta mañana la Unión Deportiva Logroñés y se ha tenido que conformar con un pobre, pobrísimo, paupérrimo empate. 1-1 para los blanquirrojos, en el que supone un estreno agridulce porque se traen solo un punto cuando han tenido ocasiones de sobra para haber ganado e incluso goleado al Alavés B. Olaechea anotaba el 0-1 en la primera parte, Raico y Ander Vitoria han podido sentenciar, pero en una acción aislada, el riojano Víctor López ha marcado el 1-1 para los suyos. Dos puntos que se quedan por el camino y al igual que el año pasado, los de Sergio Rodríguez empiezan el año empatando en casa de un recién ascendido. Oportunidad desperdiciada porque tendría que haber ganado hoy la Unión Deportiva Logroñés en Ibaya, pero lo de siempre. No ha matado el partido, no ha sentenciado, eso le ha dado vida al rival, este no ha perdonado y ha conseguido empatar. Nos vamos un poco tristes porque creemos que tal y como se ha desarrollado el partido nos teníamos o debíamos habernos ido con una victoria, entonces pues nos vamos un poco tocados. Hay otras veces que no, que ves que el rival te iguala en oportunidades, te iguala en juego, pero yo creo que hoy hemos sido superiores en muchos aspectos y habrá que mejorar ese aspecto de la agresividad, sobre todo en la parcela ofensiva, que es para mí lo que nos ha faltado. Y ayer sábado fue el turno del Calahorra, que empezó el año en casa con un buen triunfo ante el Real Unión. Una victoria por 2-0 de los rojillos en un partido trabado, pero en el que los de la Planilla hicieron un buen trabajo en defensa, se fajaron en esa parcela y en ataque supieron aprovechar las ocasiones que tuvieron. Parla, desde el punto de penalti, marcó el primer gol del Calahorra esta campaña y Borda, ya en el añadido, hizo el 2-0 marcando en propia puerta. Así que buen inicio de temporada para un Calahorra que tuvo que trabajar mucho ayer, sobre todo en defensa. El Real Unión salió con ganas, salió mejor plantado, tuvo el balón y en los primeros 15 minutos generó bastante peligro. El Real Unión ha salido al campo bien puesto, con buenos futbolistas que te podían generar ocasiones en cualquier momento. Y la verdad que hemos estado sólidos atrás y bueno, hemos aprovechado las oportunidades que hemos tenido, ¿no? Victoria muy importante porque, vuelvo a repetir, enfrente teníamos un muy buen equipo. Y en tercera división también ha comenzado ya el año, la campaña. Vemos porque tenemos ya al primer líder en el grupo riojano de la tercera división, es el Náxara, con 3 puntos. También han ganado el Arnedo, el River, el Anguiano, el Alfaro, la Ullonesa y la Sociedad Deportiva Logroñés. Un punto para Casa la Reina, Berceo, Comillas, Unión Deportiva Logroñés, B, Vianés y Yagüe. Han perdido Calasancio, Barea, La Calzada, Villegas, Pradejón, Calahorra B y también el Alberite.
Señores, son las 9:35 de la noche, ya lo saben, estamos en directo y tras ver el menú que les hemos preparado vamos a empezar a degustarlo poquito a poco. De primer plato, fútbol y segunda división B. Vamos a ver los resultados con los que comienza la temporada en el Grupo 2. Leioa 0, Guijuelo 1, Real Sociedad B 1, Burgos 1, Baracaldo 2, Unionistas 1, Cultural Leonesa 1, Amorebieta 1, Calahorra 2, Real Unión 0, Alavés B 1, Unión Deportiva Logroñés 1, Aro 1, Bilbao Athletic 4, Tudelano 2, Osasuna B 1, Valladolid B 4, Izarra 1 y Salamanca 3, Arenas 1. Y esta es la clasificación. Ahora mismo el Bilbao Athletic es líder con 3 puntos en su casillero, seguido del Valladolid B, del Salamanca, del Calahorra, que ahora mismo es cuarto. La Unión Deportiva Logroñés es 13ª, suma 1 punto en su casillero y sin puntuar, fruto de la derrota de esta tarde en casa, tenemos al Aro Deportivo, que es, ocupa puestos de descenso de momento con 0 puntos en su casillero. Pues no ha sido ni mucho menos el inicio de temporada soñado por ese equipo, por el Aro Deportivo. 4 goles han encajado esta tarde los jarreros en su primer partido de la temporada. Hoy visitaba el mazo el Bilbao Athletic y el partido, sinceramente, ha empezado de la mejor manera posible. A los 2 minutos, fíjense, se adelantaban en casa a balón parado y de falta directa al gol de Bayardo. El jugador argentino del Aro Deportivo, con ese buen disparo, inauguraba el marcador en el mazo. Pero no ha durado demasiado la alegría en Aro, porque apenas un cuarto de hora después, minuto 16, el Bilbao Athletic, y lo ven, devolvía la igualdad al partido. Morcillo anotaba ese 1-1. Con el empate a los jarreros les ha tocado sufrir, porque el Bilbao Athletic ha dominado el balón y además ha sido amo y señor de la banda izquierda con Morcillo, que ha hecho muchísimo daño. El Aro pues apenas podía salir ante un equipo rival que ha generado muchas ocasiones en ataque. Destacar, bueno, pues buenas jugadas del conjunto visitante. Y el partido durante unos cuantos minutos ha estado sin dominador claro, hasta que, bueno, pues es cierto que justo antes del descanso el Aro ha podido hacer el segundo. En la segunda parte sí que las cosas han cambiado. Y el Bilbao Athletic ha sido mucho mejor y ha desarbolado por completo a los locales. Ahí tienen a Sergio Rodríguez, entrenador de la Unión Deportiva Logroñés, esta tarde en el mazo. Mala salida del Aro en la segunda parte y el Bilbao Athletic en 4 minutos ha hecho 2 goles. El 1-2, ahí lo tienen. En el 50 lo anotaba Morcillo, que repetía hoy en el mazo. Y el 1-3, esta vez Tascón. También intervenía Morcillo. Y Tascón, atento en el rebote, establecía ese 1-3, minuto 54. Ha podido llegar el cuarto para el Bilbao Athletic, vencedor. Iba a enviar ese disparo, ese balón, lo estrellaba en la madera. El Aro también ha tenido una ocasión, un disparo al larguero de Esteve, ahí lo tienen. Ya 20 minutos del final, iba a llegar el cuarto, el 1-4 de los vizcaínos. Iba a ser un saque de falta de vencedor, daba en el palo. Se anticipaban hasta 3 jugadores del Athletic B. La defensa del Aro prácticamente ausente y al final Vivian marcaba ese 1-4 ante el Aro, que ya se ha venido abajo en la segunda parte. Así que derrota muy abultada para empezar el curso. Pues tienen mucho que mejorar los jarreros, pero seguro que lo hacen, porque son un bloque ambicioso y trabajador. Eso sí, nadie les quita el mal sabor de boca con el que acaban este primer domingo del nuevo curso y de la nueva temporada. Estamos, pues bueno, estamos en una situación que no era la que buscábamos. Pensábamos hoy que podíamos hacerlo mucho mejor. De hecho, yo creo que el equipo tiene capacidad para hacerlo mucho mejor, pero bueno, hay que reconocer que, sobre todo en la segunda parte, el Bilbao Athletic ha sido infinitamente superior a nosotros en todos los aspectos. Pero bueno, creo que también hay que sacar el lado positivo de este tipo de situaciones. El que se pensaba que esto iba a ser fácil o que de los sueños se puede vivir eternamente, pues bueno, espero que nos sirva a todos para entender dónde estamos. Si queremos mantener la categoría y queremos jugar en esta categoría, el salto es enorme, hoy lo hemos visto. Y me quedo, como te digo, con las cosas buenas que creo que también ha habido, porque la primera parte creo que el equipo ha hecho cosas bien, creo que hemos sido un equipo, creo que hemos competido, creo que hemos estado más cerca de lo que tenemos que ser,
pero sí que es verdad que los primeros 15 minutos de la segunda parte han sido muy malos. Hemos cometido errores muy infantiles, nos ha costado pues los dos goles y yo creo que el equipo ya se ha visto pues para remar a contracorriente ha sido demasiado y a partir de ahí pues hemos funcionado, la verdad es que bastante mal. Desgraciadamente lo que hay que poner en valor es que los tres puntos han volado del mazo, ¿no? Nosotros sabemos que para nuestro objetivo el mazo es importantísimo, es fundamental, es clave y ahora mismo, independientemente del resultado, que duele, a mí la verdad es que duele, creo que el vestuario también estaba bastante, bastante dolido, es el hecho de que ya no van a volver, ¿no? Y que no hemos sido capaces de conseguir el objetivo. También quería agradecer a la gente, la verdad, porque ha sido muy bonito el momento final en que toda la gente nos ha aplaudido y, bueno, hemos hablado en el vestuario que sabemos que ellos no nos van a fallar y estoy seguro que el equipo se puede recuperar y vamos a darles tardes de alegría. En Ibaya, en Vitoria, la Unión Deportiva Logroñés ha firmado este mediodía un pobre empate a uno. Han marcado los riojanos un gol, les han anulado otro, pero han podido anotar otros tres más. Y es que hoy los blanquirrojos tendrían que haber ganado, ocasiones han tenido y además de sobra para ello, pero no han acertado y al final un rival que no estaba creando peligro ha tenido la suya y ha hecho el empate. Durante los primeros compases el partido estaba siendo igualado sin muchas ocasiones, pero en el minuto 15 se ponían por delante los de Sergio Rodríguez. Ahí lo tienen, saque de falta de Iñaki, llegaba Caneda para ponerla, el disparo mordido de Rubén Martínez y en el rechace Lander Olaechea de espuela marcaba el primero de la temporada. Abrazo y gol, por cierto, dedicado a Pablo Bobadilla, que está lesionado y que va a ser operado en breve. El rival, el Alavés B, el bloque de casa, pues a raíz de encajar ese gol, ese tanto, se ha puesto el mono de trabajo, ha intentado reaccionar y lo ha intentado a la contra. La iba a tener José Luis Rodríguez para haber hecho el empate, pero como ven, en esta acción su disparo se marchaba por encima de la portería de un niño, del guardameta de la Unión Deportiva Logroñés, que ha encajado un gol, es cierto, pero tampoco ha tenido demasiado trabajo. Con el 0-1 se alcanzaba el descanso, tras él han llegado los mejores minutos de la Unión Deportiva Logroñés y las ocasiones. Fíjense qué mano a mano de Raico para haber matado el partido, pero el canario pues no la ha sabido aprovechar, clarísima. Por cierto, poco después Sergio Rodríguez ha cambiado a Raico y ha dado entrada a Andy. También la iba a tener poco después Rubén Martínez para los blanquirrojos e incluso Lander Olaechea, pero hoy a los de Logroño, en Ibaya, en tierras vitorianas, se les ha resistido el gol. Agresividad, ha dicho el técnico, que les ha faltado a los suyos, sobre todo en la parcela ofensiva. Como están viendo, han perdonado, no han acertado cuando han tenido oportunidad, ocasión, cuando tenían además el partido controlado y al final, tanto perdonar, el Alavés ha tenido una, ha ido para adentro y ha marcado. Iba a ser el 1-1 y además obra de Víctor López en el minuto 37 y medio de la segunda parte. Ahí tienen la acción. Rodríguez se iba a marchar de Caneda, iba a poner el balón en el segundo palo y el riojano Víctor López marcaba para el equipo de casa y lo tienen. Para el Alavés B, el ex de la Unión Deportiva Logroñés hacía el empate. Con el gol encajado, Sergio ha sentado a Errasti, ha apostado por Ander Vitoria y precisamente el 9 de la Unión Deportiva Logroñés, Ander Vitoria, ha tenido su oportunidad para haber marcado y para haber hecho el 1-2. Primero el jugador blanquirrojo probaba fortuna con este disparo que se le marchaba un poco elevado, pero sobre todo con un cabezazo, un testarazo en esta acción espectacular, pero gran mano la que sacaba el guardameta del filial del Alavés, que hoy ha sido el mejor de los locales. Al final 1-1, reparto de puntos para una Unión Deportiva Logroñés que pretende esta temporada campeonar y buscar de nuevo el asalto a segunda división. El año pasado los de Sergio empezaron puntuando, sumando un punto, un empate en casa de un recién ascendido como era la Cultural de Durango y esta vez, este año, este curso, la historia se repite en casa del Alavés B. Pues es un empate, sinceramente, decepcionante, para muchos sabe a derrota y la sensación, pues la de tantas otras veces, que lejos de sumar un punto se han perdido dos. El técnico ha hecho balance en la rueda de prensa y ha reconocido que vuelven de Ibaya muy, muy tristes. Cuando consigues tener las situaciones que hemos tenido nosotros y no te vas con provocar que el rival no tenga tantas y no te vas con la victoria, evidentemente el balance no es positivo. Es positivo en algunos aspectos del juego, es positivo en algunas cosas, pero en términos generales nos vamos
con tristeza, porque nos ha faltado igual en algunos aspectos, algunas cosas, para competir y para no irnos todo en este resultado. Sobre todo haber matado el partido. Yo creo que ahí ha estado todo. Creo que el juego ha estado bien, teníamos claro por dónde iniciar, teníamos encontrado muy fáciles situaciones de ventaja con laterales por los lados, más luego 2-1, centros. Nos ha faltado un punto de agresividad arriba y lo hemos pagado. A ver, yo creo que la clave ha estado en no matar el partido. A mí nos ha faltado, ya te he dicho, un punto de agresividad, de entender que las situaciones ofensivas no se consiguen con facilidad, no nos las regala nadie, entonces cuando estemos en esas situaciones, estar con los cinco sentidos y tener la agresividad para hacer gol. Sabemos que no es tan fácil como igual yo lo cuento desde aquí, que hay veces que intervienen otras cosas, que hay un fallo o que interviene el portero rival, pero creo que hemos tenido situaciones suficientes como para haberlo matado. Entonces eso no nos hubiese condicionado tanto el gol de ellos. Sí que es cierto que creo que el partido no ha sido malo, pero nos vamos con una sensación agridulce porque creíamos que este partido nos lo teníamos que haber llevado. Además, ya sabemos lo importante que son los puntos cada día, que el punto que se va no vuelve. Y yo creo que hoy era un día en donde los méritos que hemos hecho y las oportunidades para habernos llevado. Y ayer sábado, el Calahorra en casa sí que hizo, y además francamente bien, sus deberes, y empezó el año, el curso, la temporada, la campaña con buen pie. De hecho, los rojillos han dormido esta noche líderes del grupo 2. Victoria por 2-0 del equipo de Miguel Sola ante un buen Real Unión que saltó al césped mejor plantado que el conjunto riojano. Daba la sensación de que los irundarras tenían el control del balón, los espacios, y durante los 15 primeros minutos fueron mejores. Tenía Galán esa ocasión clarísima, pero a partir del minuto 15 el Calahorra empezó a despertar, dio un paso hacia adelante y empezó a ser él mismo. Ya salía mucho mejor desde atrás con balón. Parla, Emilio empezaron a aparecer, y también hombres como Jorge o como Chacó. En el minuto 36 llegaba el penalti que iba a significar el 1-0 para el equipo riojano, y tienen la acción, lo vamos a ver repetida. Iba a ser una buena asistencia de José Ramón y el meta visitante trababa a Jorge. El colegiado que estaba encima pitaba penalti y Parla con tranquilidad engañaba al portero para poner desde los 11 metros el 1-0 en la planilla. Pudo además llegar el segundo antes del descanso. Lo van a ver en el área pequeña. Iván Martínez cabeceaba fuera ese centro que había sido de José Ramón y desde la banda derecha. En la segunda parte, Miguel Solán dio entrada a Yassin por Iván para ganar profundidad, y el equipo rojillo tuvo el control, pero jugó sin balón. Y es cierto, ya lo saben, que cuando el Calahorra no tiene el esférico, sufre, aunque ayer se supo defender perfectamente. De hecho, fue el equipo de casa el que tuvo las ocasiones más claras. El Real Unión mandaba, es cierto, pero el que estaba más cerca del gol, el que estaba más cerca de hacer el segundo, el 2-0, y de sentenciar el partido y el encuentro, era el Calahorra. Ocasión bastante clara de Chacó, y la tienen, que no conseguía enganchar ese balón en boca de gol. El tiempo pasaba, ya en el descuento iba a llegar el segundo para redondear la victoria rojilla. Iba a ser un pase en profundidad, rompía Jorge, lo tienen entre líneas, despejaba el portero y al final Borda lo introducía en propia puerta. 2-0 y primera victoria para el Calahorra y para su afición, que este año vuelve a apoyar al equipo y confía en que este haga una buena temporada, se consolide en segunda B y, si puede, ojalá que sí, mejore esa décima posición que consiguió la pasada campaña en segunda B. Pues precisamente la pasada campaña el Calahorra fue un bloque muy goleador, pero quizá el mayor debe de los rojillos fue que encajó también muchísimos tantos, algo que Miguel Sola quiere evitar este curso a toda costa. De momento la cosa marcha bien, ayer portería a cero. Pero lo más importante es que nos hemos sabido fajar ahí atrás, ante un adversario que tiene muchos recursos. La verdad es que tiene gente rápida por bandas, gente por el centro que va muy bien arriba, que tiene oficio, que sabe lo que hace, y la verdad es que hemos dado una respuesta buena, y yo creo que de ahí está el resultado. Es un partido trabado, duro, difícil, como bien dices, pero hay que sabernos jugar y hay que sabernos ir adelante. Hombre, nos gustaría tener más el balón, ser, digamos, más partícipes del juego, pero
A ver, enfrente tenemos un rival que te aprieta, que va en momentos del partido va perdiendo y quiere empatar y bueno, al final hay que saber jugar esos minutos y yo creo que el equipo hoy por lo menos ha sabido hacerlo. A ver, tenemos ahora unos siguientes partidos duros. Vamos a Lezama, nos viene la UDL. No podemos ahora decir ya hemos hecho todo. Nos vienen muy bien estos tres puntos y tenemos que ir a Lezama pues otra vez a partirnos el pecho allí, a intentar sumar. Porque sabemos que esta liga es tan igualada que por pequeños detalles te pueden ir los partidos o los puedes ganar. Entonces, bueno, esta es la idea, el hacer las cosas bien, el ir mejorando cada día e ir a pelear y competir en todos los campos. Contentos por el resultado de hoy, pero sin tampoco, son tres puntos, una jornada, tampoco podemos sacar pecho de nada porque no hemos hecho nada. Pues habla Miguel Solaya de la semana que viene, vamos a mirar a la próxima jornada, la segunda de Liga, que nos depara ya el primer derbi de esta temporada, un partido que enfrentará en las Gaunas a la Unión Deportiva Logroñés y al Aro Deportivo. Ahí tienen los encuentros: Osasuna B, Real Valladolid B, Guijuelo Baracaldo, Unionistas, Real Sociedad B, Burgos Alavés B, Derby, Unión Deportiva Logroñés, Aro Deportivo, Bilbao Athletic Calahorra, Real Unión Cultural Leonesa, Amorebieta Salamanca, Arenas de Guecho Tudelano e Izarra Leioa. El Calahorra va a jugar en Lezama el sábado a las 6 de la tarde, mientras apúntenselo, el derbi en las Gaunas entre la Unión Deportiva Logroñés y el Aro será el domingo a las 7. Son las 10 menos 10 de la noche, vamos a avanzar un poquito más. Dejamos la segunda B, echamos un vistazo a los primeros resultados del curso en la tercera división riojana. Los resultados son de segunda B, les voy a pedir a los compañeros a ver si podemos recuperar los resultados de tercera. Esa es la clasificación, queremos ver los resultados si es posible y cómo ha ido este primer fin de semana. Ahí los tienen, en el grupo riojano: Comillas 1, Unión Deportiva Logroñés B 1, Villegas 0, Oyonesa 1, Berceo 1, Casa La Reina 1, River 3, Pradejón 0, Llanes 0, Yagüe 0, Náxara 5, Calahorra B 1, Arnedo 4, Alberite 0, Sociedad Deportiva Logroñés 1, La Calzada 0, Anguiano 2, Barea 1 y Calasancio 1, Alfaro 2. Y ahora sí, tenemos la clasificación tras esta primera jornada, tras este debut. Al frente, el Náxara con 3 puntos, también suman 3 los equipos que han ganado: Arnedo, River, Anguiano, Alfaro, Oyonesa y Sociedad Deportiva Logroñés. Octavo está el Casa La Reina con 1 punto, los mismos que el Berceo, que el Comillas, que la Unión Deportiva Logroñés B, que el Vianés y que el Yagüe. De momento, queda mucho sin puntuar: Calasancio, Barea, La Calzada, Villegas en descenso, Pradejón, Calahorra B y Alberite. Pues bien, señores, así con fútbol de tercera división, nosotros nos marchamos por hoy. Que tengan una buena semana y nos vemos, como siempre, el próximo domingo. Hasta entonces, cuídense y buenas noches.